Muy buenas a todos, yo soy Mr. Lion y aquí les veo con un nuevo gameplay de Starbound. Y bueno chicos, estamos acá jugando, ya no saben Starbound, y empezamos así el día lunes o el día de la semana con este juego. Bueno chicos, yo quería hacer unas cositas antes de irme. Porque hoy día yo quiero irme de este planeta porque está muy débil para mí, aunque yo también estoy débil, pero igual quisiera conseguir más material para hacer así, todo lo máximo, ¿no? Y por lo visto he estado consiguiendo mucho material. Ya terminé mi casita, la voy a dejar así como está acá, y miren, he conseguido tanto material como madera. Van a flipar. Por acá, acá está. Ya está todo lleno, todo mi combustible lleno. Todavía tengo madera todavía. Y tengo 1000 de madera acá, que pareciera como 31.000, pero es imposible tener tanto. Y bueno chicos, solamente me toca recoger todo lo de abajo, lo que está abajo. Así que eso sería todo en este planeta y nos mudaremos a un nuevo planeta. ¡Woo! El robot en un nuevo planeta. Venga. Ta 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 tan 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 tan. Venga, sube. No sé, nunca supe para qué era esto. Yo pensaba que era una linternita. Y nada. Ahí hay un monstruo, pim pam pum, dejamos antorchas y nos vamos chicos de este planeta porque ya me aburrió y ya no me ofrece nada este planeta. Venga, con la espadita. Acá nos ponemos aquí y este nivel 1, nivel 7, nivel 2. Sí, al nivel 2. Venga, vámonos al nivel 2. Vamos a visitar muchos planetitas. Tenemos 300 de dinero, pero nos hace mucha falta más dinero todavía. Como ya saben, recién me acabo de levantar hace un rato y todavía tengo un poco de sueño porque ayer me quedé un poco jugando un juego espectacular. Y nada, pero no sé si le pueda agarrar el tiro, como se dice, a este juego. Pero espero muy pronto, ya que mañana no sé qué voy a subir. Seguro voy a subir más Starbound, porque todavía no tengo ni preparado ni listo el juego que les quería llevar al canal, ¿no? Y vemos que ya estaba nuestro planeta de allá antes. Y venga, nosotros podemos. Estamos en un mundo nivel 2, mundo de arena. Supuestamente en los mundos que vas visitando, depende del nivel, encuentras más cositas como... ¿Qué es esto? Bueno, no es nada. Encuentras más hierro en la superficie y hay diamantes y todo eso, ¿no? Espero que sea así. Mira, acá ya encontramos, ¿cómo se llama esta cosa? Cobblestone. Creo que sí. Ah, no, copper. El copper. Y acá hay iron. Ostras, yo no sabía. Lo siento, muere. Venga, ¿qué eres tú? ¿Una paliza? Venga. Venga. Gracias por tu dinero. Y seguimos picando. Tengo que contarles unas cositas que han sucedido entre el día de ayer y el día de hoy.
Como ya saben, acá nos estamos sofocando de calor. Y yo ayer puse el ventilador. No, mira, ¿qué es esto? Oh, chaval. Oh my god. Están hechos de arena. Venga, una estatua, un cofre, dos cofres. De hecho de arena. Venga. Venga, tú vente, tú nomás. Y dejé el ventilador prendido. Y como que le hizo mal a mi garganta. Fue ignorancia mía tener prendido el ventilador y no apagarlo cuando sentía mucho frío. Y nada, pues se me ha tocado un poco la garganta y estoy así como un poco resfriado, pero no importa. Nosotros vamos a seguir aunque estemos en la clínica y bueno, o en el hospital, aunque estemos ahí, igual vamos a seguir subiendo videos. No se preocupen por esas cositas que yo las resuelvo en un 2x3, ¿ok? Venga, cogemos más cositas. Un cover orb. A ver, necesitamos más de lo que ya hemos conseguido, porque ni siquiera nos hemos hecho la primera armadura. Ven, 461, necesito más. ¿Quién se apunta? Mira, acá hay más hierro. La música de este juego me encanta porque te relaja al ir entre planeta y planeta. Mientras que tienes que hacer un montón de cositas, te relaja igual. Por eso me encanta este juego, por la música que lleva. En todos los juegos son muy importantes muchos factores. Las resoluciones, obviamente, pero no tanto. Porque han salido nuevos juegos que... Oh my god, ¿qué hago acá? Han salido nuevos juegos que ni siquiera tienen muchas resoluciones, que son de cubos simplemente, y se han vuelto muy famosos, como está el caso de Minecraft, el caso de Starbound, que se está haciendo muy famoso, y muchos otros juegos más. Por eso no tanto depende de las resoluciones, sino del contenido del juego. Siempre he dicho que el contenido del juego es muy importante. En este juego lo que podemos hacer es muchas cositas así a tu imaginación libre y fugaz. Entonces me encanta tener la imaginación abierta para este tipo de juegos y la mente abierta, ¿no? Entonces quería por acá más copper. Venga, necesitamos este copper. A ver. ¡Oh, chaval! ¡Ah! Me voy a ahogar en la arena. Ahogamiento en la arena de Mr. Leon. Venga. ¡Oh, chaval! No puedo ni siquiera subir. ¡Oh, qué es esto! ¿Se puede cortar? ¡Ja! Venga, soy el papi Ricky de este planeta. Pacha. Soy muy fuerte para ustedes, muy fuerte. Por cierto, oh my god, cuánto carbón en mi país se dice carbón. Acá no sé cómo se llama. ¿Cuál? Yo no sé inglés, así que no sé de lo que estoy hablando en este juego. Lo malo de este juego que todavía no lo arreglan. Claro, uno de los factores es que todavía
No cambian la fase de juego, ni siquiera han agregado algunas cositas todavía. Pero yo quisiera que Starbound ahorita cambie el idioma, que fastidia mucho a mí, me fastidia mucho. Que todo esté en inglés, porque una, yo no sé inglés, y yo dos, pues... hay muchas cositas que yo no entiendo de este juego. Y que solucionen algunos fallitos que hay al abrir este signo de interrogación o el libro, creo que era. Que sí, simplemente se me cierra el juego. Y no sé por qué. Por un glitch o un bug que hay. Pero bueno, son bugs que a veces pasan en la producción de los juegos. Así que venga, no hay que pedir pedazos al olmo. Mira, venga. No puedes salir. El desierto en sí es demasiado frío en las noches. Y ya estamos de noche. Y espero que estéis viendo algo, porque yo no estoy casi viendo nada. Se pone muy oscuro. Aunque tenga la linternita, igual se vuelve muy oscuro esto. Y mira, nos encontramos más. Mira, sin. Oye, ya tenemos un montón de cosas. Venga, que me estoy muriendo de miedo. A ver, cositas. Y nada, no hay nada. Ah, no, acá hay un cofre. ¡Guau, chaval! ¿Qué es esto? ¡Guau, chaval! ¿Qué es esto de acá? A ver, un ratito. Ay, ya. ¿Me puede poner en la cabeza? ¿Qué es? Rotten Apple. Oh, manzana podrida, ya. Flipas con este juego, que también se pudren los alimentos. Mira, no puedo pasar. El planeta del desierto. ¡No hay nada! Me mintieron. Me dijeron que iba a haber oro, iba a haber diamantes, iba a haber un montón de cositas, que es un nivel superior al que yo he estado. ¿Qué es eso? Ok, no es nada, es una cabeza clava. Creo que esos son bichitos que me atacan. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Me mató. Ya venga, tenemos 500. Vamos a dejar algunas cositas. Algunas cositas muy chulas. ¿Qué es esto? Para tirar, vamos a dejar esto. Iron bar, tenemos 19. Copper, ¿por qué teníamos copper? Ya ni me acuerdo. Acá hay oro, acá hay otra cosita. Golden Duking. Vamos a dejar estas cositas. Ah, que va, así mejor. Mira, tenemos 35 de copper, así que vamos a hacer algunas armaduras y 25 de estas cositas. Venga, iron necesitamos, y copper que está por acá, y listo. Venga, ponemos esto por acá. Cama por acá.
Lo colocamos aquí. Y quemamos primero el iron. Y esperamos. Me duele mucho los brazos. Porque ayer estuve jugando mucho. Demasiado para mi gusto. Pero igual. Me encantó el juego que estaba jugando. Me encanta, pero es muy difícil acostumbrarse a un tipo de shooter diferente a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Y además yo nunca he jugado un shooter tan así. O sea, un shooter no he jugado casi nunca. Así que venga, se me hace muy difícil. Agarramos el iron de acá, tenemos 31 y acá 27. No tenemos más. Yo pienso que teníamos más, pero no sé dónde los puse. Dejamos estas cosas que no me sirven para nada. Venga. Los chuletones sí me sirven. Porque comida. La comida nunca. Ya venga. En esta Iron Bill o Iron Guild lo necesitamos para craftear nuestras cositas. A ver, tenemos esto, 28, 130 y algo. Este 28, 131. Necesito. Ay, voy a morir. 192, 112. 156, 122. No me interesa, necesitamos esto. A ver, para esto necesitamos esto, pim pam pum, esto. Esto. Y ¿qué más? Para tener unos pantaloncitos de hierro. Me falta copper. Venga, necesitamos copper. Pero ya tenemos hoy pantalones. Mis pantalones de hierro. Ahí están. Me confundí. Acá está. Venga, tenemos pantalones de hierro. Pantaloncitos. Que por cierto se deben de poner acá, ¿no? Sí, ahí. Es debajo de la ropa. Venga, hay que seguir. Espero que se haya hecho de día. Vocalizo mal. Y venga, necesitamos más copper. Más monstruos, más se unen a la batalla. ¡Ostras! Venga. Tú puedes, campeón. Por lo visto hay copper que necesitamos bastante. Si pongo esto acá, se cortan todos. Pim pam pum. Y este no se corta porque no sé. Cooperador, fin en sand, pim pam pum. Una matanza super chula. Ya tenemos 433 al toque, así pim pam pum. Meto espada, pam pam pam. Y listo. Listo, ya tenemos 439 ahora. Necesitamos más copper. Acá está. Epa. Ya, cállate. Shu. Pack. Bien. 461. Venga. Necesitamos bastante dinero, así que yo ya quiero enfrentarme al primer boss. Por eso estoy matando bastante monstruos para
conseguirme nuevas armaduras y cosas así, cosas varias. Pero he notado que no hay acá en este mundo personitas. No hay extraterrestres que vivan acá. Creo que sí, debe de haber. No nos preocuparemos por esas cositas, así que venga. Siento un poco de presión en la cabeza, pero igual. ¡Uah, chaval! ¿Qué es esto? ¡Jump! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Venga. Este es el desierto de las sorpresas. Venga. Tenemos jump, pero necesitamos copper. Oye, apúrate. Necesitamos vida también. Más vida y listo, nos vamos. Yo soy Mr. Lion, no me vas a poder atacar a mí. Venga. Lo siento, chicos, pero se minimizó esta cochinada de juego. Perdónenme por eso. Y mucha pelea. Venga. Soy Mr. Leon, ya no me vengas. No me vengas con cositas. Venga, 617, venga. Ya nos vamos para los 700. Ahí. Vamos a poner Sam. Ah, no, este no era. Era el otro Sam. Venga, ponemos esto. 9, pim pam pum. Listo. Pero ya no tenemos nada. Necesitamos vida, necesitamos dinero. Ahí hay más copper, pero no lo necesitamos. Aves que tienen, no sé qué será eso. Venga, venga, yo soy Mr. Lion, no juegas conmigo. Venga. Pam, pam. Acá más. Muchos enemigos se han respawneado acá en este mundo, me parece. Oh, chaval, no voy a llegar nunca. Así que venga. Venga, chaval. Me asustaste. Ya no tengo casi nada de vida. Y ya tenemos 715 de dinero. ¡Woohoo! Necesitamos más material. Mucho más material. Así que, oye, no hay ningún planetita, o como se dice, ecosistema raro por aquí, como el de los pájaros, que yo me agarro un montón de cositas por ahí. Venga. A ver, por acá. Venga. Me pica el ojo. ¿Por qué me pica un ojo? A ver, nos curamos y agarramos la espada. ¡Ostras, chaval! Estos cuando se proponen a saltar, se saltan bastante. Venga, salta. Que yo te estoy esperando acá. No hay nada. Oye, ¿qué son esos? Tengo miedo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, me bajan vida! ¡Ostras, chaval! No muero por miles de enemigos, pero muero por un simple cactus. Venga. Venga, arrasar con todo. Necesitamos más copper, así que necesitamos esto, todo esto.
20, 22, 24, 20, no sé cuántito, 26, 28. 28 no me va a alcanzar para nada. Pon un lente normal. Venga, lentes. ¿Y esto cuánto me cuesta? 35 de barras y listo. ¡Ah! ¿Qué parece? La Michi. Bueno, no lo dejamos aquí ese juego porque creo que ya hemos llevado un montón y hemos hecho un montón de cositas. Claro que necesito hacer una casita por mientras en esta ciudad de abajo, que me viene bien porque hay un montón de materiales. Y bueno, chicos, nos quedamos aquí. Gracias por ver este video y denle me gusta si les ha gustado el video y comenten un tema para el día de mañana. Y gracias por ver este video. Si le dan like, comparten y se suscriben, se les agradece, pero más si comentan. Y gracias, chicos, por apoyarme cada día en cada momento de mi vida. Y hasta la próxima, nos vemos. Se despide su amigo Mr. Lion. Hasta la próxima, chicos. Bye bye. Hostias, parece un palumpa. Un palumpa al ataque.